En todas las sociedades la educación es de vital importancia. Tal como los pulmones que oxigenan la sangre que corre hacia todos los rincones de nuestro cuerpo, la educación es el espacio social que vitaliza nuestra sociedad y le permite así encontrar su verdadera identidad a partir de la rica diversidad que existe en el país. Aun cuando las estadísticas indican que Colombia está en un nivel superior al de otros países en vías de desarrollo, nuestro sistema educativo presenta serios problemas que se reflejan en las altas tasas de deserción escolar, en la deficiencia docente y pedagógica, en inadecuados materiales y en la falta de una educación para la democracia y la competencia. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La Constitución garantiza el derecho a la educación de todas las personas. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de educación. La educación en Colombia debe formar a los jóvenes en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. Para lograr estos objetivos, la educación debe responder a unos estándares mínimos de calidad que permita que el joven que ha pasado por un centro escolar esté en capacidad de decidir, de manera autónoma, su propio destino y afrontar con éxito los retos que le depara el futuro. Artículo 68. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Hay un mensaje que dice que un país que no invierte en la educación de su pueblo es un país que tarde o temprano tendrá que invertir en armas para la guerra. Y realmente invertir en los jóvenes, que son frutos que se cosecharán en días no muy lejanos, que son ese presente forjando un futuro mejor, que son el hoy y el ahora, necesitamos esos espacios de participación.